10 de la mañana con 6, estamos haciendo Mañana de Noticias en el Conquistador Valdía. Lo habíamos anunciado porque habíamos dado a conocer esta actividad que parte hoy y va hasta el día sábado 26. Tiene que ver con la segunda semana cletera de la Universidad Austral de Chile. Comienza hoy, como les contaba, y vamos a conversar sobre este tema muy importante nuestros próximos invitados. Estamos con Sergio Toro, quien es director de la Escuela de Educación Física de la Universidad Austral de Chile. También nos acompaña Álvaro Leiva, director del Centro de Deportes de la Universidad Austral, y Diego Rojas, quien es el representante acá de la Federación de Estudiantes, el secretario de Comunicaciones de la FEUACH. Así que le damos la bienvenida para conversar sobre este tema muy importante que tiene que ver con la bicicleta. ¿Quién no anduvo en bicicleta? ¿Lo esperaba para la Navidad o no? Esperábamos la bicicleta. Bienvenidos a los estudios del Conquistador Valdivia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, vamos a comenzar con Sergio, que él está a cargo de esta Escuela de Educación Física de la UACH. Y qué difícil también, ¿eh?, para muchos jóvenes que... Bueno, antes usaba pura bicicleta nomás, po. No, era muy poco el que accedía a un auto. Ahora ha cambiado un poco el tema y pensamos que los estudiantes también como que se han bajado un poco de la bicicleta. Y hemos tratado nosotros y ustedes también con estas actividades de volver, pues, nuevamente. Sí, bueno. Ahora hay bicicletas que valen lo mismo que un auto, pues. Así, incluso más. Claro, claro. Cuéntenos un poquito cómo ustedes llevan a cabo esto con los estudiantes. Y también he visto que acá no solamente es algo dentro de la universidad, sino también que se quiere incluir a la comunidad valdiviana para que participe. El uso de la bicicleta, el tema de la cultura y una parte también deportiva para muchos. Muy bien, en primer lugar agradecer la invitación y saludar a todos los radioescuchas de la emisora, ¿no? Bueno, para nosotros es algo muy, muy importante. Como tú has dicho, hemos ido evolucionando de mirar la bicicleta como una suerte de condición, por así decirlo, de pobreza y de limitación. Claro, claro. Famoso ese cómprate un auto averiguo, sí, ¿no es cierto?, de los años, sí, 70, 80 más o menos a la fecha. Hoy día más bien es lo contrario, hay una tendencia a recuperar la bicicleta y a usarla como un medio de transporte y de habitabilidad de la ciudad. Claro. Y nosotros dentro de la universidad y específicamente dentro de la escuela hemos asumido eso como un desafío fundamentalmente para generar una nueva cultura, una cultura basada en la vida activa, por ejemplo, en la conciencia de sí mismo, en la conciencia de los demás, en el entorno, en el tránsito en relación a la ciudad. Más allá de un aspecto puntual, sino más bien constante. Sí. Y también la bicicleta tiene distintos usos, como el deportivo, por ejemplo, el recreativo, el lúdico, claro, y todo ese tipo de cosas. Y concretamente nosotros estamos tratando de impulsar eso en distintas actividades dentro del programa curricular de la carrera, como también apoyando las iniciativas como la Semana Cletera. Eso le quería comentar y consultar. Para la Escuela de Educación Física es muy importante hacer estas actividades pues dentro de la universidad, porque aquí no solamente los que estudian esta carrera, sino que se incluye a toda la comunidad universitaria como también a la comunidad valdiviana. Así es, porque como tú bien dices, bueno, nuestros estudiantes son estudiantes en un momento de su vida, claro, y un momento del día. Ellos son fundamentalmente habitantes y ciudadanos. Ellos, sí, se relacionan en distintas comunidades, con distintas localidades, con distintas formas de vida. Claro. Y en ese sentido, el sur de Chile, por ejemplo, es característico, a pesar de la lluvia, sí, y con las condiciones de lluvia, sí, que se use la bicicleta. Es muy normal para los obreros de la construcción, por ejemplo, usar la bicicleta por distintas razones. Claro. Y nosotros estamos tratando de poner la bicicleta como un derecho, por un lado, y por otro lado como una posibilidad de vivir de una forma distinta. Sí. Y en concreto, claro, la Semana Cletera, por ejemplo, o actividades como el Día Mundial Sin Auto, que es mañana, también las masas críticas, que es una cicleta espontánea que se hace todos los primeros martes de cada mes. Nosotros participamos activamente, yeah, también realizando cursos, talleres específicos con estudiantes de enseñanza básica o enseñanza media. Por ejemplo, en este momento hay un curso que se está haciendo, una suerte de taller en el Liceo Armando Robles, okay, que también, yeah, se ha hecho en la Escuela Francia, también, sí, hemos hecho en el Colegio Ligüen. Y así en jardines infantiles también. Muchas cosas que no sabe uno porque llega y se sube a la bicicleta, no es llegar y subirse a la bicicleta. No, por cierto, la bicicleta es una forma de recorrer la ciudad que tiene sus características y sus requerimientos. Claro que sí. No es llegar y subirse, sí, por ejemplo. A veces uno tenía la costumbre de llegar, subirse y no reparaba ni siquiera si el asiento estaba bien puesto o mal puesto. Sí, sí. Y ya todo eso tiene una estructura, una, claro, forma de usarse. Sí. Como también la bicicleta tiene sus normas de cuidado. Si, claro, uno no la cuida, la bicicleta se rompe, sí, rápidamente. Sí. Y también, algo muy importante que quizás no lo hemos dicho, es incentivar la educación en el tránsito.
Sí. Porque claro, los ciclistas se ven muy buenos para el ciclista, pero el ciclista también tiene que entender que hay ciertas formas de relacionarse en la ciudad que lo protegen a él y protegen a las demás personas. Sergio, este es el segundo año que se hace. ¿Cómo fue el balance del primero que se hizo? ¿Participó la comunidad? ¿Le interesaba este tema de la bicicleta? La verdad es que... ¿Dejar la bicicleta por un día? Por último. Usarla por un día, dice tú, sí. Sí, mira, nosotros estamos muy contentos en general. Hace 10 años era impensado generar la cultura que hoy día tenemos, ¿sí? Hoy día los cicleteros que hay en la universidad, generalmente en esta época ya empiezan a ser desbordados. Claro. Ya no dan abasto. Hoy día tenemos estaciones de servicio, por ejemplo, al interior de la universidad. La misma universidad se adscribió a un convenio de impulso de la bicicleta. Somos la única universidad en el sur de Chile que tenemos una ciclocalle. Ya. Que no es lo mismo que una ciclovía. En la ciclocalle los autos se subordinan, por decirlo entre comillas, al ritmo de la bicicleta. En una ciclovía la comparten, o más bien la bicicleta está segregada a un sector de la vía. En la ciclocalle todos se mueven a esa misma velocidad, no más de 20 kilómetros, por ejemplo. Eso fue producto también de la primera semana, digamos, de esta forma de ir creciendo y en una cultura, en un conocimiento del uso de la bicicleta, que tampoco es una cosa antojadiza. Ajá. O sea, hoy día tú ves que, por ejemplo, la ciudad de Valdivia está más que sobresaturada de automóviles. A producto de eso hay gente que ha ido creciendo en su conciencia y se ha organizado en distintas organizaciones, valga la redundancia, para incidir en la gestión de las políticas públicas. Ha exigido también la ciclovía. Por ejemplo, hoy día la avenida Rasuri tiene una ciclovía que, si se concreta, como nosotros entendemos que se va a concretar, va a ser un motivo de orgullo dentro de la ciudad del sur de Chile, digamos. Pedro Aguirre Cerda, que también se hizo algo ahí. Sí, claro. Se quiso hacer algo. Sí, ahí, en realidad. Fue un intento bien raro, sí. pero nosotros... Pero es un avance, yo creo. Por cierto, o sea, a partir de esos errores que se cometieron, hoy día la autoridad de diferentes tendencias tiene una conciencia muy distinta a la de la época. Y eso fue producto de esa conciencia que se fue generando en la primera semana. Oye, vamos también a conversar con Álvaro Leiva. Él es director del Centro de Deportes de la Universidad Austral de Chile. Ustedes están a cargo de la operación de esta actividad, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre eso, porque también tienen actividades académicas que han programado. Don Álvaro, sí. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, agradecer la invitación y todo lo que ustedes hagan en promoción de esta segunda semana cicletera, que nosotros como unidad Centro de Deporte de la Universidad nos sumamos para ayudar a su implementación. Y para eso tenemos algunas vías que son las que la hacen que esto pueda ser concreta, como por ejemplo la universidad tiene en su programa de docencia todo lo que es un curso DIRE 060, Educación Física y Salud, que lo hacen todos los alumnos de primer año. Y en consecuencia, entonces, todos los alumnos van a desarrollar de los cursos del segundo semestre una unidad que tiene que ver con el uso de la bicicleta. Y en ese contexto, entonces, nos importa no solo que se suban arriba de la bicicleta, sino que conozcan acerca de las leyes del tránsito y el rol que les cabe a ellos como personas que van a usar la bicicleta en una ciudad, y la interacción con los vehículos que circulan habitualmente por las calles. Hay que entender que el automovilista también tiene derecho, tanto como lo tiene la persona que va a andar en bicicleta, y ambos deben respetarlo. Y en ese sentido, entonces, algo tan básico como usar el casco, no andar en bicicleta sin luces en las horas nocturnas, saber que el semáforo se tiene que respetar aún siendo ciclista, no es solo para los vehículos. Todo eso no es algo menor. Y a eso se le agrega entonces el uso de la bicicleta, cómo dosificar, cómo andar, cómo cuidarla, cómo mantener la bicicleta, cómo hacer la mantención adecuada, y creo que eso es lo más importante, cómo incorporar la bicicleta como un elemento más a su vida diaria, que tiene distintos sentidos. Tiene el sentido del punto de vista utilitario, un medio de transporte que ayuda a despejar lo que son el uso tan
grande que hay hoy día en las calles, no solo en Valdivia, sí. Es un tema nacional, sí. ¿Ya? Don Álvaro, referente a la actividad académica, usted, ¿esto es primera vez que se hace también o se había hecho la vez anterior? Nosotros nos hemos sumado a los esfuerzos que ha liderado la Escuela de Educación Física, y en eso hay un reconocimiento muy grande a lo que han hecho los profesores de la Escuela de Educación Física de ir insertando eso, haciendo que toda la comunidad se vaya incorporando, y no solo lo de la universidad, sino que de la ciudad. Y en ese sentido, entonces, nosotros... el año pasado fue un intento eventual que se hizo de hacer alguna actividad dentro de algunos cursos, pero ahora en esta segunda semana nosotros nos incorporamos de lleno con todos los cursos que tienen DIRE esta semana. Ellos van a tener una unidad de bicicleta a cargo de estudiantes de educación física que nos apoyan como monitores y coordinados por la profesora Vanessa Obando, que está a cargo de esta actividad dentro del centro. ¿Y usted cómo ve la participación? ¿Bien? Cuando uno empieza a ver cómo los alumnos que vienen a clase, aparte de su equipo deportivo, traen además su bicicleta, ya es un avance en ese sentido. Y además de eso, estamos a cargo de lo que es la cicletada de hoy día, que empieza a partir de la 1:30 con la bici Zumba, que es una preparación para la bicicletada, que se inicia a las 3 de la tarde. Hoy día, lunes, están invitados todos los alumnos de la universidad, funcionarios, por supuesto, la comunidad. Esto es abierto y tiene un recorrido esta bicicletada, saliendo del gimnasio del Campo y la Teja. Se atraviesa el puente, se toma General Lagos, se ingresa al campus Miraflores, se sale por arriba por el sector de ciencias básicas, se baja por Bueras y se culmina... ¿Cuántos kilómetros serán? ¿7? Sí, 7 kilómetros. Siete kilómetros, está ya. Bien. Y bueno... No se nos agoten los profes. Esperamos que vayan a todos casos. Sí, pero la idea es participar. Es participar, hacerla a un ritmo que cada uno sea capaz de sustentarlo, claro, durante... Más recreativo que competitivo. Exactamente, sobre todo en esas subidas que hay en el campus Miraflores. Al interior hay una subida interesante, y la más interesante yo creo que es la de la iglesia San Francisco. Sí, también es... Si se sube, bueno, y si no se puede subir pedaleando, se puede subir caminando. Lo importante es llegar y participar y llegar. Ese es el desafío. Oye, vamos a hablar con Diego también, Diego Rojas, quien es secretario de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Y sin ustedes es muy difícil poder hacer estas actividades, pues, si ustedes no participan. Exacto. Y sabemos que también están muy vinculados a este tema. ¿Y qué les parece tener esta instancia ya en esta segunda versión? Porque el primer año también se hizo y han estado gestionando que dejen de lado un poquito las pruebas, los exámenes, y tratar de participar, porque es una semana y la idea es que no solamente como el caballo inglés, el puro día lunes, el martes no aparece nadie, aquí tienen que estar todos los días, porque las actividades son todos los días hasta el día sábado. Exacto, tal cual como lo habías mencionado tú, tenemos claro de que la participación de los estudiantes es vital, obviamente, para este tipo de actividades, debido a que si los estudiantes, obviamente, aquí la comunidad valdiviana no se mueve mucho, porque estamos todos muy ligados a lo que es el trabajo, también a los estudios. Entonces, si es que alguien en ese sentido no apoya a los estudiantes para poder fomentar este tipo de actividades, las actividades en realidad, como diría el profesor, también no se hacen, porque también en conjunto con los profesores y también el apoyo de las otras unidades, esto tampoco se puede llevar a cabo. Es necesario en ese sentido de que todas, por lo menos en conjunto con la comunidad valdiviana, seamos también inclusivos, también no solamente los mismos estudiantes, sino que también la misma comunidad valdiviana sea partícipe de estas actividades, debido a que la mayor parte de las actividades que fomenta la misma universidad son para la región, en definitiva, no solamente se quedan en Valdivia, son para la región. Y en ese sentido, la responsabilidad social que tiene cada uno de los estudiantes es intentar de llevar todo este tipo de conocimientos, actividades de tipo recreativas, sean también en fomento para que las demás localidades puedan también replicarlas. ¿Y cómo has visto tú el proceso de la universidad? ¿Ha colaborado con los requerimientos que ustedes le han puesto por el tema? Porque yo sé que muchos estudiantes llegan en bicicleta. He visto muchos ahí cruzar el puente Pedro de Valdivia. También tenemos el campus Miraflores. Pero tú has visto un cambio también dentro de la universidad con todo, con la primera, ahora la segunda
etapa o la segunda versión de esta actividad? ¿Has visto tú un cambio dentro de la universidad? Bueno, nos hablaba acá el profesor que hay una calle que es específica para bicicletas, aquí los autos pasan a ser el segundo plano. ¿Eso ha sido un avance para ustedes también o no? Exacto, no solamente los mismos estudiantes se han puesto las pilas con respecto al uso de la bicicleta, sino que también la misma institución también se ha puesto las pilas, porque con respecto a eso, el año pasado por lo menos se instalaron por parte de los estudiantes y dirección de servicio, por lo que tengo entendido, se instalaron estos centros de herramientas que sirven para poder hacerle mantención a las bicicletas. También la misma universidad fomentó el uso de los cicleteros dentro de los campus, y también la misma universidad se está colocando en campaña para lo que son las bicicletas intercampus, que sirven para poder prestar las bicicletas, para poder transportarse al interior de Valdivia con un pequeño registro. Entonces, eso también fomenta la cultura de los estudiantes para que cada vez más intente ocupar la bicicleta dentro de Valdivia independiente del clima. La cosa es estar preparado. Okay. Ese es el tema. Okay. Bueno, sería importante que invites a los alumnos a participar. Para la invitación, por lo menos de hoy día lunes, se espera de que para las 1 de la tarde se empiece, por lo menos para los estudiantes de la comunidad Valdivia, de la comunidad universitaria, se espera que para las 1 se empiecen las inscripciones para poder realizar la cicleta. No es obligatoria las inscripciones, sino que para los que quieran estar dentro del sorteo que se va a realizar por parte de la Federación de Estudiantes y por parte también del Departamento de Educación Física, de que este sorteo se van a entregar algunos implementos de bicicleta posterior a la cicleta. Entonces los esperamos a todos los estudiantes también de que se puedan incorporar también a este sorteo, que participen. Sergio, Álvaro, ¿algo más que agregar importante dentro del programa también para que nos cuenten algo que ustedes quieran destacar? Bueno, reiterar la invitación a nuestros estudiantes, también a nuestros funcionarios, también a la gente que está escuchando este programa y que le guste la bicicleta y que le guste ser parte de estas actividades que son como motivacionales para que después la bicicleta sea como lo ha planteado acá Sergio, sea también un compañero en su quehacer diario y un modo de vida, cuando obviamente lo puede hacer y en forma responsable. Okay. Esa es la invitación que nosotros hacemos a todos. Sergio. Sí, dos cosas. Bueno, aparte de también invitar a la gente a la comunidad, ¿no es cierto?, a la cicletada hoy día a las 3 de la tarde, también avisar que este sábado tenemos una cicletada en Paillaco. Ah, ya, sí, qué bueno, salir, eso de centralizar, sí, se agradece, ¿eh? Si quienes nos escuchan en Paillaco a través del 95.7, aquí tienen una buena opción. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, este sábado, ¿no es cierto?, en la mañana, a las 10 de la mañana, va a haber una zumba también, una bici zumba, sí. Y después de las 3 en adelante vamos a hacer una cicletada por la ciudad de Paillaco. Ahí tienen que llegar, ¿no? Sí, inscribirse, lo interesante casco y todo lo que tienen que tener, las medidas de seguridad son muy importantes. Es muy importante que la bicicleta, incluso pueden llevarla, seguramente vamos a tener un grupo, un staff de estudiantes que puedan hacerle reparaciones menores. Alguna mantención ahí. Sí, muy básica, ¿no? Para no prometer algo que después no se haga. Okay. Pero lo interesante de eso es que una cicleta, a diferencia, ¿no es cierto?, de una competición ciclística, es precisamente eso, un paseo. Sí. Sí, un paseo donde la idea es mantener y recorrer la ciudad juntos. Lo otro es que mañana en la tarde, a las 17:30, tenemos una ludocleta. Ya. ¿No es cierto? Que son juegos sobre la bicicleta que lo vamos a hacer en el sector centro de la ciudad. ¿Acá en Plaza de la República? Puede ser ahí o también puede ser en la costanera. En la costanera estamos, nosotros les vamos a avisar. Ya. Sí. Pero básicamente consiste en hacer juegos sobre la bicicleta, juegos muy simples, quien se mantiene más en equilibrio, por ejemplo, quien avanza. Yo que domino sable, estaría bien. Claro, por ejemplo, hacer malabarismo con la bicicleta, seguramente van a haber monociclos, triciclos. Ah, qué bueno, qué interesante. Oye, y también los que no tienen bicicleta, no es pretexto, pídanle a su hermana, a su hermano, alguien tiene que tener una bicicleta por ahí, pum. Y a futuro también tratar de reunir bicicletas, porque la gente que no tiene bicicleta tendría la opción de poder participar, pero tratar de... Sí, tú sabes que hay muchas iniciativas relacionadas con eso. Sí. Hay iniciativas de lo que se llama la recicla la bicicleta, digamos, de reciclar bicicletas, por ejemplo, como también hay en Paillaco hay un señor que fabrica de estas bicicletas antiguas. Ah, de estas con el con una rueda grande. Esos catres que decíamos nosotros. Por ejemplo, esas de fierro, ¿no? Sí. Esas que tenían frenos de tirante, así. Sí, están volviendo esas. Sí. Más estilizadas, digamos, no tan durables. Algunos de varilla ahí que eran bastante...
Claro, entonces la bicicleta es algo bastante, yo diría, bastante democrático. Digamos, okay. Bastante. Oye, yo no sé, ¿hay alguna página para que la gente revise cuáles son las actividades que pueda participar? No sé si la tienen la por ahí. La página de la universidad está. UH.cl, sí, ahí está. Y también en el Facebook de la Federación de Estudiantes estamos haciendo la difusión respectiva. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook es FEWATCH. Así mismo lo pueden encontrar, Federación de Estudiantes Universidad Austral, lo pueden encontrar. ¿Sí? Y también el Facebook de Campus Sustentable. Sí, aquí me van a dejar, yo también lo tengo, pero igual sería importante acá. Sí, sí, en la página de la Universidad Austral también, claro, pueden encontrar las noticias. Mira, campussustentable.uach.cl, ahí está todo el programa y la idea es que participe toda la comunidad valdiviana. Van hasta el día sábado 26 y el día sábado atentos los de la comuna de Paillaco ahí para que se acerquen a la plaza a las 10 de la mañana y van a estar también la gente de la segunda semana clétera. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿agregar algo más? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, oye, vamos a continuar, ¿eh? Porque tenemos otra invitada que tiene que ver también con actividades de la segunda semana clétera de la Universidad Austral de Chile. Somos Mañana de Noticias. Estuvimos con Sergio Toro, director de la Escuela de Educación Física UACH, también con Álvaro Leiva, director del Centro de Deportes de la UACH, y Diego Rojas, secretario de Comunicaciones de la FEUACH, acá con este tema de la segunda semana clétera. Vamos y volvemos.